este martes 12 de noviembre. Les saluda Helen Solís en nombre de todo el equipo técnico y periodístico que hace posible que la información llegue hasta sus hogares. Iniciamos con el detalle de las noticias y alarmados se mostraron los habitantes del barrio Monte Sinaí al encontrar el cuerpo sin vida de un joven que transitaba constantemente en el sector. Según la versión preliminar de la Policía Nacional y el médico forense, este joven fue asfixiado. Veamos el siguiente reporte. En horas del mediodía, habitantes del barrio Monte Sinaí informaron a la Policía Nacional haber encontrado a un joven sin vida en las cercanías del Instituto Padre César Jerez en el municipio de Estelí. Según los testigos, el occiso transitaba el sector porque tenía una vivienda en el barrio Alexis Argüello, pero no la habitaba. Entonces llegaron ellos y me dijeron pues que estaba un hombre muerto, o sea, pero yo no le creí, ¿verdad? Yo vine, pero como lo miré ahí, pues ya me acerqué y le miré la cara, pues sí, digo, yo está muerto. Se llamamos la policía. ¿Crees que haya habido un mando criminal? Hombre, yo digo que sí, porque desde luego que está en esos garrotes ahí, tiene ese hoyo aquí en la cabeza, yo digo que sí. 3 de la tarde que iba a hacer un mandado, yo lo miré aquí, todavía el muchacho con una muchacha, pero hasta ahí no pensé después ya verlo hoy muerto al muchacho. El joven fue identificado como Oscar Danilo Gutiérrez Rodríguez, de 30 años. Al parecer, el occiso tenía 17 días ingiriendo licor, pero esta no fue la causa de su muerte. En su cuerpo presentaba golpes, los que fueron propinados aparentemente por otra persona. Y muere por una asfixia mecánica, tiene una fractura de la tráquea y hay una lesión patrón de un objeto, ¿verdad? De una... En el alrededor del cuello se deduce, ¿verdad?, que fue por una asfixia mecánica la causa de la muerte. ¿Qué objeto fue? Bueno, todavía estamos aquí en revisando la escena, ¿verdad? Pero hay aparentemente como un alambre o un mecate, más o menos así. Oscar Danilo trabajaba vendiendo hot dog en un triciclo, el que aún permanece guardado en su vivienda. Sus familiares desconocen los motivos por el que lo asesinaron. Él ayer llegó a la casa, se bañó y todo, se vistió y él salió. ¿Usted no tenía conocimiento, a lo mejor si se mantenía con algunas amistades por esta zona? No, eso no que sé. La gente dice, ¿verdad?, que vieron, de que vieron con una mujer y dos hombres. Me imagino que por robarle, o los mismos que estaban tomando por robarle guaro, lo que caminaba, o el dinero que le andaba. Los que hicieron esto, que hagan justicia con este pobre muchacho, porque no se sabe si deja hijo y el quien le causa dolor. El área de auxilio judicial continúa trabajando en las investigaciones para capturar al o los involucrados en este asesinato. El avance policial será presentado hasta este miércoles. Les informó Helen Solís. Cambiamos completamente de tema y los pobladores del barrio Los Ángeles demandan a la empresa Enacal que realice labores de limpieza en un predio baldío localizado del pozo 2 cuadras al norte. Estos aseguran que el foco de contaminación los viene afectando desde hace varios años y es preocupante ante el índice de enfermedades como el dengue y la leptospirosis, ya que pone en riesgo principalmente a los niños. Desde entonces he venido luchando, yendo a los medios, a dejar papeles, a ver qué se hacía con esto, y nunca nos han dado respuesta. Nadie se ha preocupado por esto. Un hermano mío trató de comprar aquí, le dijeron de que esto era de Enacal y que iban a hacer solares aquí, iban a hacer casas. Entonces no han hecho nada de eso. Imagínense a esta altura, cómo está la contaminación, y el más perjudicado soy yo aquí. Aquí todos los vecinos son perjudicados, pero en el caso especial es el mío aquí, que se me filtra la casa. Los zancudos en la noche no se aguantan, las ranas, todo bicho. Otra de las cosas es de que aquí vienen a botar animales muertos, la basura. Aquí todo el barrio lo hemos pronunciado y no se ha hecho nada. ¿Ustedes han visitado Enacal con respecto a que hagan la limpieza aquí? Sí, la vez pasada hablé con uno de ellos aquí que vinieron a limpiar con machetes ahí, entonces yo les dije que quería hablar con el dirigente de Enacal, con el presidente de Enacal, qué sé yo. Entonces me dijeron de que lo iban a ir a acercar, que esto está, que hay un pozo aquí, lo iban a utilizar para darle agua no sé qué al Sandino, no sé qué, pero había mucha letrina, entonces no se pudo hacer nada. El hoyo ahí está, hay un pozo, ahí hay un sumidero ahí. Entonces les dije yo que buscaran qué hacer, pues, porque aquí no se aguantaba ahí el zancudero.
Y esta fecha, o sea, como pueden ver ustedes, ahí está, a campo limpio, aquí se bota basura, aquí se amarran caballos, vacas, ahorita se acaban de ir unas vacas, estaban aquí. Porque nosotros lo que queremos es que lo compongan y que no esté afectando a la gente. Mira cómo ven, se mira horrible aquí pues, pero se han metido cartas, se ha mandado a todos lados, se ha hablado a la alcaldía, en la alcaldía no te contestan, nunca te dan, solo te pasan ahí una contestadora y nunca te dicen que sí ni nada. Y siempre diciendo que vamos limpios, pero aquí solo pasan, ahorita pasó la alcaldía abatizando y ellos se asustaron mirar el charco que hay ahí. Hasta ellos mismos, pues, y eso es lo que queremos, que nos ayuden, pues el barrio aquí está bonito, está limpio, pues, pero está afectando a la gente. Quinado, pasaron poniendo los barriles para decir que todo limpio, pero en el mismo solar donde está sucio vinieron a poner dos barriles y no se fijaron que estaba el gran hoyo ahí, los zancudos y todo. Así que el llamado a la autoridad es que llamen a Enacal y que les digan que si no lo ocupan, pues que se lo den a la alcaldía para que hagan una cancha para que jueguen los niños o lo que sea, pero que lo habiten o que lo limpien. Eso es lo que queremos, porque es la única parte que tiene el barrio que está feo, y ahí lo demás está bueno. Y el asesor legal de la empresa distribuidora de agua potable indicó que el predio es propiedad justamente pues de esta empresa, por lo que solicitó paciencia a los habitantes, pues está contemplada una jornada de limpieza para estos días. Además, tienen previsto crear otras condiciones para acabar con esta problemática. A la vez, instan a los demás habitantes a no contribuir con la contaminación y tirar basura y animales muertos en este predio. Realmente ese predio es de Nacala, en el barrio ubicado en el barrio Los Ángeles. Ese predio no está abandonado, simplemente ahorita en la lucha contra el dengue, estamos en Nacala, cuenta con varios objetivos o varias propiedades, que son pozos, ¿verdad?, bodegas, tanques y predios baldíos, así como ese que está ahí ubicado en el Los Ángeles, pero que es propiedad de Nacal y es responsabilidad nuestra darle mantenimiento, como cual, hombre, siempre lo rozamos y estamos en el proceso de que vamos a embalastrar, vamos a echarle selecto a esa propiedad. En estos días ya le toca a ese predio darle mantenimiento, más que estamos en la lucha contra el dengue, ¿verdad? Y estamos en esa lucha no solo en nuestro objetivo, sino en los barrios y comunidades. Nosotros estamos contemplando que ahora en el verano sí vamos a acercar. Vamos a hacer una cerca, no sé si es de, como lo tienen contemplado los ingenieros, si es de alambre de púa o de piedra cantera, no sé. Pero sí existen planes de futuro de que se tiene que acercar esa propiedad. Pero igual es llamado a la población, porque sabemos de que puede ser que el predio esté baldío, pero la población a veces contribuye tirando animales. Sí, no, realmente sí, desgraciadamente es la diosingracia de este pueblo de que cuando hay un predio baldío lo ocupan de basurero, no se escapa el de Nacal, pues. Incluso en los objetivos que están funcionando tienen alguna función, alguna gente se da la tarea de volarnos basura. Nos toca después ir a recogerla a nosotros y ponerla en su lugar. Pero yo le hago un llamado a los habitantes del barrio Los Ángeles, ¿verdad?, de que en primer lugar tengan la seguridad de que nosotros cada dos veces por año le estamos dando mantenimiento a ese predio. Segundo, de que lo vamos a acercar, ¿verdad?, y lo vamos a embalastrar. Pero les voy a pedir un favor, de que no nos tiren basura. Ahí le dimos permiso que pusieran un contenedor para que la población que tenga basura, es que la deposite ahí. Pues. Tenemos más informaciones para ustedes y por cuarta ocasión los familiares del joven Abimael Rivera Zelaya, quien falleció en un accidente de tránsito el pasado 2 de mayo en las cercanías de la base militar Kiabú en Estelí, permanecieron en la sala de juicio del juzgado penal en Estelí.
donde se aprobó una apelación remitida al Ministerio Público para la aceptación del testimonio del joven Reinaldo, quien acompañaba al occiso el día de la tragedia. Sin embargo, el juicio fue reprogramado para el próximo 18 de noviembre, día que los familiares esperan que se haga justicia. Bueno, había una solicitud, una apelación, mejor dicho, en cuanto a que nosotros habíamos pedido que fuera incluido dentro de los testigos a una de las víctimas, que si no me equivoco es el joven Reinaldo Ruiz. Esto se apeló y el Tribunal de Apelaciones contestó favorablemente, pero vino hasta el día de hoy el fallo. Entonces, por eso el proceso establece, y como no es un nuevo elemento de prueba, hay que darle un término prudencial al señor defensor para que él se prepare adecuadamente. ¿Y en relación al perito de Avexi también va a ser aceptado? No, el perito de Avexi en su momento había sido descartado. No, si acaso se hace uso será en apelación, si acaso hay que apelar al poder. Ok, en relación a suspensión del juicio. Está dentro de lo que marca la ley, porque como ya la doctora explicó, hay 34 días que son atribuidos a fuerza mayor y o a petición de las partes, en este caso del señor abogado acusador, defensor, y entonces hasta el 13 de diciembre se vencen los 6 meses. Al momento, ¿verdad? Yo he visto que se ha ido desarrollando de una manera bien positiva. Lo que yo a veces veo es la suspensión mucho del juicio. Yo ya quiero que esto, demasiadas reprogramaciones han habido, pero tengo la confianza también en la jueza Elizabeth Corea, la doctora Elizabeth Corea, y tengo la confianza que sí, ella va a aplicar pues la ley como debe ser. Pues primeramente Dios también me va poniéndolo todo, porque Él es el único que también dirige toda esta situación, y tengo confianza, la veo bastante a ella recta, pues tengo conocimiento que ella es una jueza, ha sido una jueza bien recta aquí en la ciudad de Estelí, y esa es la confianza que tenemos, y que ya basta ya de reprogramaciones. El día 18 a las 10 de la mañana nos citaron ya para la finalización. Esperamos y que se haga justicia, eso es lo que pido yo como madre. La verdad que este juicio lo he sentido demasiado largo. Yo digo que ya es tiempo para que ya todo esto ya acabe. Y lo único que nosotros pido, y en nombre de mi hija, de la familia de él, y las amistades que nos han estado apoyando siempre, es justicia. Lo único que se les pide es eso, nada más. ¿Cómo resulta la vida ahora que has quedado sola con una niña? ¿Qué es lo que está pasando? La verdad que eso es duro y triste. Triste en parte mía y de su hija, que mi hija ya no tiene un padre quien pues nos apoye y quien apoya a ella el día de mañana. Pero ay, Dios nos va a seguir proveyendo y vamos a seguir adelante. ¿Qué esperas vos del día lunes 18 que les ponen y se pretende que sea ya profundamente? Bueno, yo lo que propongo es que ya termine esto y que se haga justicia. Es lo único que yo pido, más que justicia. Los acompañantes del doctor Michael Joel Umaña García, acusado por homicidio imprudente del joven Abimael Rivera, expresaron que están a la espera de una resolución justa, ya que se trató de un accidente. Veamos las declaraciones de su abogado defensor y algunos familiares. Bueno, esto es parte de un proceso jurisdiccional, que significa de que hay dos partes, ¿verdad? Una tiene unos intereses y lógicamente la otra tiene otros intereses. Por eso se crea la figura de la función jurisdiccional, pues para unificar los criterios. El problema es de que el Ministerio Público ha venido presentando una serie de pruebas de que la defensa no ha estado de acuerdo, de la cual en su momento oportuno dos judiciales de esta judicatura le dieron a la defensa la razón. El Ministerio Público, como representante pues de la víctima, hizo uso de su derecho. La honorable sala penal de esta circunscripción Madrid pues declaró lo contrario, pero nosotros vamos a revisar si está correcto o está incorrecto. Hay un procedimiento, pues, y es lo que nosotros estamos ahorita siguiendo en vista de que se nos intenta el día de hoy incorporar pues una nueva prueba, es que la judicial, de conformidad a la ley, pues nos dará un nuevo plazo para que terminemos este juicio. ¿Por qué es inocente? Porque él no andaba buscando eso. Primer lugar. Segundo lugar,
ni siquiera es de aquí, ni se conocía, no tenía una comunicación para decir, fue por rencilla, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos que quede claro, que él es inocente, hasta donde se ha llevado el proceso, se ha visto, y espero que la familia, pues de la mejor manera, ya con Dios nosotros en nuestro corazón, ellos puedan aceptar la realidad, porque para eso digamos un juicio, como escuché un comentario, si no nos hiciéramos un revoluto, no hubiera claridad. Entonces, por eso llegamos hasta esto, para que se aclare, ellos queden claros, realmente ellos no estuvieron ahí, ni nosotros estuvimos ahí. Entonces, realmente yo lo que espero es inocencia de la parte de la jueza. ¿Cómo han visto el desarrollo del juicio? ¿Cómo lo valoran ustedes el desarrollo del juicio? Pues fíjense que es bien técnica la jueza, se ha fijado bien, porque esto es técnico, no tenemos jurado, entonces ella se ha fijado bien desde el punto de donde inició el caso hasta donde va. Bien, vamos bien. Podríamos referir es que deseamos pues que las cosas se aclaren, que tanto los familiares como nosotros quedar claro de lo que pasó, pues porque como dijimos anteriormente, pues ninguno de nosotros estuvimos ahí presente, pero sí, como también les recalcaba, él estudió una carrera con la intención más bien de ayudar a las personas. Como decía mi cuñada, no se conocían para decir que tenían rencilla. Sobre todas las cosas de que nosotros estamos seguras de que él es inocente. Él es inocente porque en ningún momento tocó el jeep, la carrocería de la moto. Porque hemos visto tantos accidentes anteriormente y se mira realmente, cuando hay un impacto, se mira la veracidad del impacto. Y en este caso no es así, creemos nosotros. Por eso estamos aquí como familia apoyándolo y esperamos en Dios que todo salga bien. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros que tenemos más informaciones para ustedes. Si queremos ser universidad, debemos actuar como universidad. En la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, somos un foro de ideas abiertas, donde caben todas las corrientes políticas y religiosas. En la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, la tolerancia es un valor institucional. Los estudiantes confiamos en la honestidad académica de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN. Yo también confío en la calidad y honestidad de la UCAN. La vida es de colores, de alegría, de tranquilidad. Después de una jornada de trabajo, descanse. Relájese en un ambiente limpio y con colores de su preferencia. Mejore su calidad de vida. Adquiera pinturas para su hogar a los mejores precios que solamente en Paint Center de Ferrecentro lo encontrarás. Contamos con un personal altamente calificado. Le brindamos asesoría técnica. Estamos para servirle. Visítenos de donde fue en Itel, cuadra y media al este, barrio Hermanos Cárcamo. O llámenos al teléfono 2713-2115. En Ferrecentro tenemos la pintura Corona. La pintura buena. Cada día, en alianza con nuestro buen gobierno y la comunidad, trabajamos por vivir en un Estelí sano, limpio y bonito. Más y mejores calles, más y mejores instalaciones deportivas, espacios para rescatar nuestra cultura e identidad, promoviendo el justo derecho al agua, la luz, caminos, promoviendo y cultivando el amor en comunidad. Estelí avanza por senderos de luz. Alcaldía del Poder de la Familia y la Comunidad de Estelí, cristiana, socialista, solidaria. 2013, bendecidos, prosperados y en victoria. Buen gobierno. Y
Gracias por continuar informándose en Noticiero Telenorte. Pequeños y medianos productores del Tuma La Dalia ya tienen la posibilidad de beneficiar su café. El servicio de secado y trillado se brinda en una instalación nueva que representa una inversión local. Marta Irene Sánchez nos tiene mayores detalles. Una gran cantidad de pequeños caficultores, ante la imposibilidad de beneficiar su café, se veían obligados a vender el grano en pergamino y en precios. Esto representaba menos ingresos que comercializarlo en oro. Por eso la nueva construcción o beneficio seco en La Dalia es una alternativa para enfrentar la crisis de precios y para que las ganancias vayan directamente a quien lo produce. En el caso del café, ¿de qué manera lo vendía usted? ¿Pergamino? Pergamino, ¿verdad? Se le hacía muy costoso llevarlo. Sí, se hace muy costoso, ¿verdad? Y en cuanto uno no tiene las facilidades para el transporte y todo eso, pero mientras ahora tenemos este beneficio aquí en este lugar, entonces se nos hace más fácil para traerlo aquí y así poderlo trillar y si es posible venderlo en oro también, ¿verdad? Que es nuestra esperanza. ¿Usted ya ha tenido experiencia? Sí, el año pasado ya trillamos aquí en este beneficio. Teníamos unos 30 quintales de oro más o menos. ¿Ya los pudo vender como oro? Ya los vendimos oro. ¿Y antes cómo los vendían? Los vendíamos en pergamino. El beneficio seco de café y arroz La Dalia pretende acortar la distancia para que los productores obtengan un porcentaje de mayor ganancia. Antes solo tenían la alternativa de trasladar el café hacia los beneficios secos ubicados en Matagalpa y esto conllevaba altos costos que no podían cubrir. Yo creo que para nosotros es innovadora porque es el primer beneficio en la zona montañosa de este departamento que le va a dar la oportunidad al pequeño productor de ya no seguir vendiendo en pergamino, porque el gran problema se pierde casi el 25% del valor que podría pasar directamente al productor cuando ellos lo venden en pergamino, más si fuera de eso lo venden a un precio súper malo, termina perdiendo casi la mitad de su cosecha. El quintal oro de café te cuesta $9, el trillado y el secado y trillado, todo el procedimiento. Luego se selecciona por cada una de las máquinas y se lleva el proceso al final, ya donde aparece o nosotros sacamos lo que se llama SHG, que es la primera de exportación. Ya ahí el productor clasifica. Es correcto, así se clasifica hasta el final. Este beneficio está acopiando entre 600 a 1000 quintales de arroz y en café hay capacidad para 40.000 quintales en secado y trillado. Les informó Marta Irene Sánchez. Y los constantes cortes de energía en Bluefield han provocado molestias en los pobladores, quienes se lanzaron a las calles como protesta a la irregularidad del suministro eléctrico. Veamos el reporte de Neida Dixon. Siguen los cortes constantes de la energía eléctrica en la ciudad de Bluefields y en muchos casos los pobladores manifiestan que no aguantan las alzas en las facturas de sus recibos. Eso obligó a un grupo de bluefileños a salir en una marcha hacia la delegación de Enel a protestar. Me ha salido alterado porque los dos últimos meses los tuve de 336 córdobas y ahorita me está saliendo el último cobro que me dan para pagar el día de hoy. Me sale de 677 córdobas. Entonces es un costo que yo no lo puedo pagar. No tenemos trabajo en Bluefield. Yo tengo dos. Uno 900, dos 1200. Y todo el mundo son pobres. Y ahorita mente yo no puedo pagar esos luz porque no tengo dinero. Queremos solución en esta marcha. ¿Por qué están marchando hoy? Por la cuestión de la luz. Tanta gente que está afectada con la luz aquí en Bluefield. Y mira los poquitos de gente que está aquí, que toda la gente se reúne. Cerca de las oficinas donde se ubica la sucursal de Enel en esta ciudad, la policía impedía el avance y algún tipo de inconveniente durante la protesta de los manifestantes. Nosotros tenemos la posibilidad y el deber de garantizar la cobertura de este tipo de eventos. Perfecto. Pero de acuerdo a una solicitud donde se tiene que cumplir todos los requisitos y tiene que haber una autorización. Sí. No hubo autorización precisamente porque nosotros no tenemos las condiciones para poder garantizar la seguridad porque estamos cubriendo otra actividad.
Los manifestantes fueron recibidos por el delegado de la empresa nicaragüense de electricidad, que reconoció que en ocasiones hay alteraciones y que está buscando solución. Además, dijo que en la costa caribe se paga la energía más barata del país. Le digo, si hay problema que tenemos que corregirlo, corregimos. Eso estamos en la obligación de corregir cualquier error, que puede ser por una lectura mala, puede ser por una lectura estimada, puede ser que el medidor se dañó y le aplicaron un código, puede ser que pasó el colector y no pudo leer porque el medidor está, hay un cerco, o hay perro, hay un sinnúmero de cosas, entonces se le aplica un código, entonces se corrige. Si son exactos tus medidores o tus trabajadores están alterando o hay un problema. Y planteaba el señor Moisés Arana anteriormente que tú como líder tienes que ver primero los recibos, la diferencia. Bueno, no creo que en cuestión de mes se han alterado tanto. Esa es la problemática que planteamos nosotros como ciudadanos, porque hay una ley que defiende la ley de defensa al consumidor. Eso es lo que venimos el compañero y aquí todos nosotros. Los pobladores manifiestan que seguirán sus protestas hasta que se les dé una respuesta más concreta a sus demandas. Desde Bluefields les informó Neida Dixon. Y el departamento de León cuenta con un nuevo museo de arte contemporánea, el cual fue inaugurado este fin de semana y lleva por nombre Casa de Chong, como parte de los proyectos del arte de Fundación Ortiz Gurdián. Veamos. Y bien, también don Ramiro va a cortar la cinta. Este fin de semana la Fundación Ortiz Gurdián inauguró el Museo de Arte Contemporánea Casa de Chong, una de las cuatro moradas que conforman el Centro de Arte. Casa de Chong es una de las cuatro casas del Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián. Esta casa tiene una muestra de la colección de arte contemporáneo ganadores de las Bienales Centroamericanas y Nicaragüenses, y también en mención de esas obras. Es un equipo verdaderamente grande, en el cual todos son importantes. Realmente es de una magnífica coordinación, de una magnífica propiedad de hacer las cosas, pero se ha logrado. Lo importante es que aquí los tenemos, la prueba de ello está allí, y aquí hay un grupo, un granito de arena de un montón de gente, inclusive los jóvenes que Juan Esteban, el señor que hace la museología y la reparación y mantenimiento. Este centro de arte se compone de cuatro residencias de amplios corredores, salones y jardines, construidas entre el siglo XVIII y XIX, y son muestra de las más auténticas arquitecturas leonesas de aquellas épocas. Lo que se ha realizado aquí en León con estas casas de cultura de la Fundación Ortiz Gurdián. Efectivamente, cuando uno viaja por otros países tiene la oportunidad de ver obras parecidas a estas. Hablo de Centroamérica más en concreto, y sinceramente no he visto, por lo menos no recuerdo, que haya una que tenga tanta riqueza en cuanto al contenido de las pinturas y de la variedad de los autores de estas pinturas. Entonces hubo como una reorganización de los tres museos, se abrieron comunicaciones, las tres casas de allá están comunicadas, y pues estamos celebrando esta ampliación y estamos ofreciendo más obra, más arte, más vida, más cultura al pueblo de León y de Nicaragua y de Centroamérica. Bueno, ya conocía el museo anterior y me sorprendió mucho ver la cantidad de obras nuevas. Algunas ya las conocíamos por haber sido presentado en bienales de arte visuales contemporáneos anteriores, pero la presentación me parece estupendo y la casa también se presta muy bien a este tipo de presentación de obras contemporáneas. Entonces ando encantada con mis dos hijos, muy entusiasmado por todas esas obras tan diversas, tan artísticas y al mismo tiempo lúdicas. Son más de 300 obras las que se exponen en este centro de arte, ubicado en el costado sur de la iglesia San Francisco en León. Sin duda alguna, las pinturas son excepcionales.
y un grupo de jóvenes chinandeganos de buen corazón realizaron una obra de caridad en el hogar de adultos mayores, la que consistió en darle un mejor aspecto al albergue. Veamos el siguiente informe. Jóvenes altruistas de Nicaragua y asociados a organizaciones en el occidente del país realizaron el cambio de pintura de las salas de varones y mujeres en el hogar de ancianos de la ciudad de Chinandega. El día de hoy estamos 25 voluntarios y voluntarias mejorando un poco la infraestructura que tenemos del área de varones y un área especial que tienen aquí para atender a ancianas que están en estado de salud bastante delicado. Pues decidimos venir a Chinandega porque creemos, pues, en la obra que están haciendo. Miramos que el hogar de ancianos también merece un poco de atención de parte de nosotros.